Profe, ven al baño. Sí, Rixi, está bien, puede ir. Bien, tenemos como tema los movimientos de la Tierra. Decimos que la Tierra está en continuo movimiento, se desplaza con el resto de los planetas y cuerpos del sistema solar. ¿Sí? Girando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. ¿Cómo se llama? Vía Láctea. Vía Láctea. Muy bien. Que tampoco se queda quieta. Sin embargo, estos movimientos nos afectan poco en nuestra vida cotidiana. Más importante para nosotros es el movimiento que efectúa describiendo su órbita alrededor del Sol, ya que determina el año y el cambio de estaciones, y aún más la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, que provoca el día y la noche, que determina nuestros horarios y biorritmos y que en definitiva forma parte inexcusable de nuestra vida. Bueno, terminando de copiar esto, por favor, necesito que me hagan el dibujo del Sol y de la Tierra. Solo el dibujo del Sol y de la Tierra. En una página de su cuaderno el Sol y en otra página la Tierra, y lo coloreé al finalizar de copiar esto. Por favor, haga el círculo con un objeto, con un masking tape si tiene por ahí, o una paila, qué sé yo, algo, algún objeto que sea redondo para que le ayude a hacer la figura redonda. Sí. Bien. Rixi dijo al profe que cuando termináramos esto, que hiciéramos el dibujo del Sol y de la Tierra. Bueno.
Profe, pero yo le traigo
algo redondo para hacer el sol. Sí, ¿verdad? Sí, sí, vaya.
Muy bien, ¿cómo vamos con ese dibujo del sol y de la tierra? Profe, ahorita yo lo voy a hacer, me estoy pasando un marcador y me falta pintarlo. Yo lo estoy pasándole marcador ahorita, profe. Muy bien, terminen eso y con eso vamos a ir finalizando. Profe, ahí está mi hermano, ¿va, profe? Mira, profe. Profe, mire. La tierra. Ahorita la voy a hacer, estaba haciendo el sol ahorita. Traiga la dica. Púrese. Color.
Profe, ¿puede tratar un color azul, profe? Profe. Voy a traer un color azul. Ese es verde, amor. Color azul. No. Voy a traer el color. Ay, ya, ya vi la raya. Espérese. Terminé, profe. Eres hombre. Terminé, profesor. Señalo, Richie. Mira, espérate. Dale. Sí, ahí viene. Gracias. Mira lo mío, ve. Tan bonito. Tan bonito. Bonito. Espérate, Nazaret, que te voy a levantar por el pie.
Terminamos, profe. Explique. Explique por qué piensa que el rey de Honduras no con porque no son el mismo país. Porque no bien la misma hora. Complete la tabla con los datos. Complete la tabla con los datos. ¿Cuánto tiempo tarda rotación? 24 horas. 24 horas. Y terminación, 365 días. ¿Qué provoca? ¿Cuál es la traslación, Richie? Dura 365 días. ¿Y qué provoca? La Tierra da vuelta 24 horas. ¿Ah? La Tierra da vuelta 24 horas. Segundo, donde dice traslación, está donde dice traslación, está con 365 días para dar la vuelta a la Tierra. Ah, bueno. Dice, escriba el nombre de las estaciones del año terrestre. Escribe el nombre de las estaciones del año terrestre. Primavera. El de la playa. De la playa y verano.
Y se caen los ojos. Muy bien, vamos a finalizar ahí, niños. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Cuídense, que tengan un buen día. Hagan las tareas, por favor. Bien. Profe, mándame las tareas temprano, profe, que hoy yo no, voy. Es que no es así. Yo las tareas las asigno y ustedes deben irlas haciendo. Adaptémonos a eso. Ahí ya están las indicaciones. ¿Estamos? Ya las mandó, profe. Sí, ya solo hace falta esta y la de inglés. Pero de ahí a las otras, matemáticas, español y el resto de las asignaturas ya están asignadas. Esas ya las hice. Bueno, entonces hay que esperar estas. Bien, que esta es lo más seguro para mañana. Bien, nos vemos, que tengan un buen día, cuídense. Nos vemos. Nos vemos.